HCH Policial. Buenos días. En la carretera CA5, en el kilómetro 90 del eje carretero que conduce hacia San Pedro Sula, fue atropellado quien en vida respondiera al nombre de Eligio Gutiérrez Benítez, de 73 años, residente en la aldea Ojo de Agua, Comayagua. La Dirección de Vialidad y Transporte aún investiga este caso. Varias personas detenidas por diversos delitos reporta la policía este fin de semana en toda la zona central. La Policía Nacional ha montado operativos bastante importantes, los cuales han tenido como resultado la detención de varias personas, algunas por suponerlas responsables en la comisión de delitos, en la flagrancia, y otros por tener órdenes de captura pendientes emitidas por los tribunales de la República. En el municipio de Minas de Oro se tomó nota del fallecimiento del subteniente del ejército Cristian Daniel Martínez, de 23 años, quien se conducía en su motocicleta cuando le dispararon. El comisario González nos brinda más detalles. Tenemos dos equipos, un equipo de inteligencia y un equipo de investigación, los cuales están recopilando toda la información necesaria a fin de esclarecer este caso y darle captura a los posibles hechores de este caso, de este hecho. ¿Se menciona que fue por robarle la motocicleta o están investigando ustedes? Está en investigación, la Policía Nacional maneja dos líneas investigativas, no las podemos dar a conocer para evitar estropear la investigación. Se está trabajando. Tenemos dos equipos que están en la zona recolectando la información. Dos personas lesionadas fue el saldo de un accidente de tránsito en el kilómetro 91 Cuesta de la Virgen. Alessio Santelena, de origen italiano, de 44 años, y Marlon Gamero, de 37 años, originario de Tegucigalpa, se conducían en motocicleta cuando se accidentaron. Ambos fueron enviados al Medical Center en Tegucigalpa. Y culminamos este resumen mencionando la personificación de la llegada de los tres Reyes Magos, actividad que realizó la Parroquia Sagrada Familia de Comayagua. Aunque estemos bien, aunque vengamos a la iglesia, aunque seamos buenos padres, aunque seamos buenos hijos, siempre queda un resto de paganismo en nosotros. Y allí hoy el Señor se quiere manifestar, hoy quiere iluminar esa parte para que podamos ser santos. Porque es la vocación a la que estamos llamados a ser santos. Le recordamos escucharnos a través de la frecuencia de radio 94.7 FM de HCH. En cámaras y edición de David Matute, buenos días. HCH Policial.